Y a propósito de la celebración del Día del Trabajo, fue ayer, hoy estamos en el feriado por la particularidad de la movilidad de los días. Exactamente. Uh-huh. Vamos a tocar los principales tópicos que afectan este día. Claro que sí, para eso ya contamos en el estudio con la presencia de Gloria Burnigal, quien nos va a aclarar algunos temas sobre derecho laboral, sobre las cuestiones de cómo acompañar la parte administrativa, de que no se violen nuestros derechos, de que se respalde todo lo que el empleado necesita para que esté acorde con la ley. Buenos días, Gloria. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y encantadísima de estar aquí y ser fuente de aclaración e información. Así es. Bueno, tú sabes que en todo este tiempo hemos visto las negociaciones que se han intentado para reformar nuestro código laboral. Vamos a empezar por esa discusión básica. ¿Tú crees que ya es necesario una reforma a nuestro código laboral? Pues hay algo muy importante. El derecho del trabajo es un derecho al igual que la sociedad. Es un derecho que va evolucionando, que no es estático. Hay algunas normas que se han conquistado precisamente por el día primero de mayo. Sabemos que celebramos el Día Internacional del Trabajo cuando se conquistó la jornada laboral de las 8 horas. En la actualidad y como tendencia internacional hay muchas cosas que pudieran manejarse como una posible reforma a nuestro código de trabajo. Hay otras partes procesales que también conllevan la necesidad de manejar modificaciones, siempre y cuando estas no vengan en perjuicio de los sujetos que son parte del juego. O sea, vamos a modificar algo, pero vamos a modificarlo para que se mantenga una estabilidad y se mejore las relaciones entre trabajadores, empleadores y la parte estatal, que es la que representa, viene a ser el Ministerio de Trabajo como ente protector de los sujetos del derecho. Entonces, modificaciones como tales, pues adolecemos de algunas cosas que nos hacen falta en el Código de Trabajo. Hay situaciones que se dan en el día a día que aún el Código de Trabajo no las contempla. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, conversaba fuera del aire que existen situaciones como el acoso moral, la violencia psicológica, que no está contemplado como tal en el Código de Trabajo y que se había inclusive hablado de manejar una legislación aparte, porque cuando entonces hablamos de modificación del Código de Trabajo nos vamos a lo típico, a que sí que tenemos que modificar la parte de las prestaciones, así que tenemos que modificar la parte de los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve el impasse y el Código de Trabajo entonces no es objeto de ningún tipo de modificación. Y hay otras cosas que son importantes, las situaciones de enfermedades catastróficas y profesionales en la Ley de Seguridad Social, por ejemplo, que es una ley que no es la del Código de Trabajo, pero que también toca aspectos forma laborales, parte de la vida laboral del trabajador y del empleador. Entonces, hay muchos puntos que no se mencionan porque estamos siempre enfocados en esa parte dorsal que le interesa mucho a los sectores del país, que es la parte de prestaciones, que es la parte de lo que sería el sistema impositivo, perdón, que conlleva el derecho del trabajo y la seguridad social. Gloria, ahora mismo alguien que sea víctima, como tú mencionabas, de acoso moral o incluso de algún tipo, no sexual, pero de algún tipo de presión psicológica dentro de su estado, dentro de su centro laboral, ¿qué puede hacer? ¿A dónde se puede dirigir? Porque mucha gente puede estar viviendo esa situación y al no haber un respaldo legal, pues simplemente no denuncia porque es el jefe contra el empleado. Pues tenemos el Ministerio de Trabajo ahí. Es lo primero, el trabajador que esté padeciendo una situación de acoso moral o de acoso sexual o cualquier tipo de acoso, porque son distintos, debe de saber que tiene el Ministerio de Trabajo a la disposición para denunciar, para decir lo que le está sucediendo. Sin embargo, muchos trabajadores por el mito, al miedo, al no decir lo que le está sucediendo, por situaciones, por ejemplo, relacionadas con no saber o no identificar que está siendo acosado, entonces no hace nada. Y de manera silente, cuando se trata de presión psicológica y no de acoso sexual, pues esto va repercutiendo en su vida emocional, en su vida familiar. Y si se deja que avance, entonces vamos a tener una persona con sintomatologías muy importantes. ¿Nosotros qué recomendamos? Que se asesoren con una oficina especializada en el área del derecho del trabajo que sepa realmente que está padeciendo acoso. Porque ¿qué puede suceder?
que cualquier situación de estrés, cualquier situación de presión laboral, un trabajador puede decir, yo estoy siendo acosado. Exactamente. Y no necesariamente. Ahí va mi pregunta, de cómo definir los límites de ese concepto tan abstracto como acoso moral, que puede ser tan flaxo, tan flexible. Antes del día primero de mayo se estaba celebrando el 28 de abril el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Uh-huh. Esto tiene que ver específicamente con la protección que la OIT, que es la Organización Internacional del Derecho del Trabajo, quiere abarcar, quiere mejorar, que hayan ambientes sanos, ambientes armoniosos. Entonces, no es lo mismo tú padecer de burnout, que viene siendo como te quemaste, o sea, te desgastaste, que tú padecer estrés laboral y presión psicológica y acoso moral. Hay una línea fina entre uno y lo otro, pero la diferencia está en que tú tienes una persona, un acosador, un grupo de acosadores puede ser, o puede ser uno solo, que te esté asediando, que te esté quitando, que te esté denigrando. La diferencia está en la denigración, es una denigración psíquica, donde se te hace ver incapaz de resolver un trabajo, donde se te puede discriminar por género. Puede ser que tú seas una mujer en un grupo de hombres y entonces se te hagan una serie de denigraciones y ya tú no puedas entonces manejar tu equipo, que son tus subordinados. Hay empresas multinacionales que son las que más padecen este tipo de situaciones porque tienen muchos cambios de directivos, muchos cambios de directores en lo que vienen tal vez directores internacionales, directores nacionales, que a veces desconocen un poco de lo que es el ambiente laboral. Y dentro de la misma empresa, ellos tienen como una retroalimentación, tanto para el acosador como para el que recibe el acoso, si se dan cuenta que está sucediendo. Entonces, a este acosador se le facilitan medios de prevención y mecanismos. Es lo ideal, lo que debería existir en todas las empresas, donde este acosador pueda recibir tratamiento, pueda identificar de dónde sale esa violencia presión. Y esa presión psicológica, porque ese acosador arrastra un historial de violencia. O sea, el asunto es más complejo que simplemente ver algo que le esté sucediendo a una víctima. Y una pregunta, en la normativa jurídica existente, ¿no hay espacio para que una gente actúe en justicia ante este tipo de situación sin necesidad de que aprobemos una ley especial para el tema? Sí, hay un espacio que nosotros los abogados en ejercicio hemos hecho uso de él y hemos logrado sentencias de principio con precedentes jurídicos, pero no lo denomina. Por ejemplo, el Código de Trabajo tiene causales para un trabajador dimitir. Cuando un trabajador dimite es cuando el empleador ha cometido una falta. Entonces, el trato hostil, el maltrato, el cambio de condiciones, el cambio de objetivos, el abuso del jus variandi, que es el derecho que tiene el empleador a cambiar las condiciones del contrato de trabajo. Cuando se demuestran esas causas, se puede hablar de mobbing o acoso moral. Desde el año 2006-2008 tuvimos sentencias muy importantes que señalaron en algunos casos estos tipos de situaciones. Como el derecho del trabajo es un derecho en el cual le da la facilidad a los jueces con su papel activo de hurgar y de investigar un poco más allá, pues entonces se dieron cuenta de que sucedía en esos casos específicos esas situaciones. Pero no fue hasta el 2012 cuando nuestra firma, Escoto Burnigal, logró una sentencia de principio en la cual se tipificó el mobbing con un caso típico de la situación. No voy a mencionar las partes por ética jurídica, pero sí se señaló una trabajadora que tenía 17 años de trabajo y padeció durante los últimos 2 años de su contrato un mobbing típico y una presión laboral y un acoso moral de una manera acorde a los lineamientos de la OIT. Entonces han creado una jurisprudencia. Sí, hay una jurisprudencia del año 2012 dictada por la Suprema Corte de Justicia. Eso es una gran cosa, porque es mejor que haya, sin que haya una norma específica, haya la posibilidad de recurrir en justicia y que se consiga la reparación, a que tengamos una norma como tantas que tenemos, sino que no se cumpla. O sea, que es una buena noticia. Sí, es una buena noticia porque la jurisprudencia es una fuente del derecho. Exacto. Entonces, aparte de la ley, ya hay un precedente. Correcto. Luego de ese precedente del 2012 han existido otros. Pero la satisfacción más grande para mí y para nosotros como firma no es el éxito del caso, lo pecuniario que pudo haber sido,
sino el poder tener un ser humano delante de ti y poderle decir, tú no tenías otra cosa que no fuera esto. Claro. O sea, tú fuiste diagnosticada, se te detectó, fuiste internada, o sea, llegó a las fases ya finales del mobbing. Wow. Porque el mobbing tiene fases. A los 6 meses ocurre una cosa, al año le va ocurriendo otra, al año y medio otra, a los 2 años otra, pero es ligado a la emoción, ligado a la denigración del ser humano, y por eso es que se acogen indemnizaciones de daños y perjuicios con relación a lo que sufre un trabajador que realmente haya padecido mobbing. Es que realmente a veces uno no se da cuenta de la agresión que pueda sentir en su trabajo y piensa que es parte del trabajo. Ah, yo tengo que cumplir, tengo que hacerlo más, tengo que pedir, hacer lo que me piden porque es mi trabajo. Después, los trabajos tan difíciles, no voy a encontrar otro. Hay algo que a mí me crea una cierta inquietud y es, ¿existe algo establecido de que cada 2 años el empleado deba recibir una revisión de su salario, tenga que hacérsele un aumento por ley, o eso es simplemente discrecional, como entienda el empleador? Bueno, hay una resolución que emite nuestro Ministerio de Trabajo relacionada a lo que es el salario mínimo, uh-huh. Comité Nacional de Salario, y eso se da en las relaciones de trabajadores y empleadores particulares. Ahí no entran a formar parte los trabajadores del Estado porque se rigen por otra legislación, uh-huh. Ni lo del sistema judicial. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras a laborar dependiendo de tu contrato. Hay contratos indefinidos, hay contrato por cierto tiempo y hay contrato para obra o servicio determinado en el régimen laboral. Entonces, si tú entras con un contrato indefinido, tú vas a suscribir condiciones laborales. Muchas veces no se firma el contrato porque hay una supremacía de los hechos en materia laboral y entras a manejar un contrato de trabajo con una jornada, con un salario y todo lo demás. La exigencia o que sea obligatorio el aumento salarial, el Código de Trabajo no lo establece como tal. El Código de Trabajo establece que si tú entras bajo unas condiciones laborales, bajo una jornada, y se te modifica la jornada, se te modifican las condiciones, hay un derecho que tienen ambas partes de hacer uso de él y más el empleador, pero que él mismo no perjudique al trabajador. Si en un momento se te cambia el juego, o sea, se te cambian las condiciones en tu perjuicio, entonces el trabajador tiene la opción de no aceptar el cambio y el empleador obligado a finalizar la relación laboral conforme a lo que establece el código. Pero no hay una obligación de que al año de yo empezar a trabajar hay que hacerme un aumento o que se me va a disminuir, eso tampoco. Entonces, realmente es una situación que depende de cada contrato de trabajo. No hay una obligación a ello. Ahora bien, si el ministerio, como ente árbitro del juego, uh-huh, establece un aumento general en los diferentes sectores y tu salario no está acorde con eso, pues el empleador está obligado a llevar el salario a ese aumento, porque desde que no lo hace, empieza a incurrir en una falta de no estar pagando el salario y eso se te va a ir debiendo en el tiempo. Va a ser una obligación que hasta que no esté subsanada, uh-huh, va a existir. Uno de los argumentos que el sector productivo ha esgrimido para fortalecer la decisión de que es necesario reformar el Código Laboral es que la rigidez del mismo limita la posibilidad del dinamismo en la creación de empleos. Y yo quiero ir a la parte filosófica de que buscando un garantismo muy moderno, sí, no podríamos estar afectando la creación de nuevos empleos, haciendo más rígido un código que ya de por sí es lo suficientemente rígido y vemos cómo el país, teniendo una economía que crece año con año, no aumenta su capacidad de contratar formalmente a personas. Pues ahí yo le voy a responder como responde muchas veces nuestro maestro o lineamiento en algunas cosas del derecho del trabajo y que humildemente me pongo, como me quito el sombrero, vamos a decir así, uh-huh, porque tiene un conocimiento vasto sobre la norma y es el doctor Rafael Alburquerque, que en su libro de modificación al Código de Trabajo en su momento, cuando se quiso hacer, emitió inmediatamente una obra para los jus laboralistas donde explicaba diferentes tópicos
de por qué entendía que la modificación se podía manejar, pero no por la vía que se quería hacer.